Shalom, people of God. Shalom, pueblo de Dios. This is Hyeok Park speaking to you. Este es Hyeok Park hablándote. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. I declare and I bless and I pray. Amen. Declaro y bendigo y oro. Amén. Amén. Amen. 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 In the beginning of the year, I've been with the Lord, spending time deeply with Him. Al inicio del año he estado compartiendo tiempo con el Señor. And the Lord was speaking to me many things about this year, 2024. Y el Señor me estuvo hablando muchas cosas de este año 2024. And I just want to share some of those many things. Y solo quiero compartir algunas de esas muchas cosas. I want to today focus on specifically what kind of year is this year. Y quiero hoy hacer énfasis en qué tipo de año será este año. What do you think is this year, 2024? ¿Qué piensa usted que será este año 2024? I want to share about what the Lord has spoken to me. Quiero compartir sobre lo que el Señor me ha hablado a mí. This brand new year, 2024, este nuevo año 2024, is the year of manifestation. Es el año de la manifestación. Manifestation is the key word for this new year. La manifestación es la palabra clave para este nuevo año. And I declare that this year for your life is the year of manifestation. Y yo declaro que este año para tu vida será el año de la manifestación. If you really align to this prophetic authority, si realmente te alineas con esta autoridad profética, you will really see the word that I'm going to share right now happening physically in your life this year. Vas a ver realmente esta palabra que voy a compartirte ser una realidad de forma física en tu vida. And this year is the year of manifestation for you. Y este es el año de la manifestación para ti. Manifestation of the promise that the Lord has given to you. La manifestación de la promesa que el Señor te ha dado. And manifestation of the blessings that the Lord has kept for your life. Y la manifestación de las bendiciones que el Señor ha preservado para tu vida. I don't really speak these things in my life of preaching. Y realmente yo no hablo estas cosas en mi vida de predicación. Because I normally preach about repentance and people to wake up, and my words are never sweet to listen. Porque normalmente predico sobre arrepentimiento para que las personas se despierten, pero mis palabras realmente no son dulces para escuchar. But this year, I have to say it. This year is the year of manifestation. Pero tengo que decirlo. Este año es el año de la manifestación. Manifestation of the promise that the Lord has given to you. Manifestación de las promesas que el Señor te ha entregado. People under the influence of my voice right now. Las personas que están bajo la influencia de mi voz en este momento. There must be many people who are holding on to the promise that the Lord has given to you. Deben haber muchas personas que han estado aferrándose a las promesas que el Señor les ha entregado. And you haven't seen yet being manifested in your life. Y no las has visto aún manifestarse en tu vida. And this is the year that will manifest physically in your life, and you'll see it. Y ese será el año donde se manifestarán físicamente en tu vida y tú lo vas a ver. The invisible promises that the Lord has given to you. Las promesas invisibles que el Señor te ha dado. Will manifest in your life to become visible. Se manifestarán en tu vida para volverse visibles. Just like in the book of Genesis chapter 1 verse 3. Así como en el libro de Génesis en capítulo 1 verso 3. The Lord has declare, let there be light. El Señor ha declarado que se haga la luz. The light was declared when there was darkness. La luz se declaró cuando había oscuridad. So darkness was first, and then there it came the light. Entonces primero fue la oscuridad y luego llegó la luz. Darkness, you cannot see anything. Nothing is visible. En la oscuridad usted no puede ver nada. Nada es visible. And the Lord declares, let there be light. Y el Señor declaró que sea la luz. And the light manifested. Y la luz se manifestó. And now it became visible. Y ahora se volvió visible. Just like that. Así como eso. The invisible promises in your life. Las promesas invisibles en tu vida. That you were waiting on to. Que has estado esperando por ellas. Will be visible this year. Serán visibles este año. Because the Lord says this year is the year of manifestation for you. Porque el Señor dice que este es el año de la manifestación para ti. The promises, the blessings that had no form. Las promesas, las bendiciones que parecen no tener forma. And this year you'll see the form being manifested in the physical realm. Este año verás que tendrán forma en el mundo físico. Just as in the book of Genesis chapter 1 verse 2 says. Así como en el libro de Génesis capítulo 1 verso 2 dice. The earth was formless, the Lord says. El Señor dice que la tierra estaba deforme. The earth was formless. Que la tierra no tenía forma. Formless, it had no form. No tenía forma. But the Lord had the plan to create the earth. Pero el Señor tenía el plan de crear la tierra. He had the plan. Él tenía el plan. But in the book of Genesis chapter 1 verse 2 says the earth was formless. Pero en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba deforme. The earth that you see nowadays. La tierra que usted ve hoy en día. You see the blue part with water. Usted ve la parte azul con agua. You see the green part with the trees and the forest. Usted ve la parte que es verde con todo lo que es plantas, and you see the white part with cloud. Y usted ve partes también de nubes. And you see another white part which is the North Pole and the South Pole. Y usted también puede ver una parte como el polo norte y el polo sur. Today, if we see the earth in the distance, we see a round planet with colors, very colorful, beautifully. Si vemos hoy la tierra a distancia, vemos algo hermoso de muchos colores. This was the plan of the Almighty Creator. Este fue el plan del Creador Todopoderoso. To really create this form of earth. De realmente crear esta forma en la tierra. He had this plan. Él tenía este plan. But before the creation. Pero antes de la creación. In the book of Genesis chapter 1 verse 2 says. En el libro de Génesis capítulo 1 verso 2 dice. The earth was formless. Que la tierra estaba deforme. The promises and the visions in your life. Las promesas y las visiones en tu vida. And the blessings that the Lord has prepared for you. Y las bendiciones que el Señor ha preparado para ti. Those promises from the Lord. Esas promesas de parte del Señor. Those blessings from the Lord. Esas bendiciones de parte del Señor. Are the plan of the Almighty Creator for your life. Son los planes del Creador Todopoderoso para tu vida. But it was formless until now. No tenían forma hasta ahora. Just like the earth, it was like that before. Así como la tierra era antes. But this year, in the year of manifestation, pero este año, en el año de la manifestación, that formless blessing and promise that the Lord has planned for your life, esas bendiciones que no tenían forma pero que fueron planeadas para tu vida, will be formed physically in your life this year. Serán formadas físicamente en tu vida para este año. You'll see those blessings and promises being formed physically in your life this year. Verás que este año serán formadas esas bendiciones y promesas en tu vida. Those promises and the blessings are what the Lord has promised for you, and which is already done in heaven. Esas son promesas y bendiciones que el Señor te ha entregado y que ya habían sido decretadas en el cielo. It is already done in the heavenly realm. Ya están dadas en el mundo. In the invisible realm that we cannot see with our physical eyes. En ese mundo invisible que no podemos ver con nuestros ojos físicos. And what is already done in heaven will manifest in the earth, which will be visible through your physical eyes this year. Y lo que ya está hecho en los cielos será manifestado y hecho también en la tierra, lo cual tú podrás ver con tus ojos físicamente en este año. Just as in the book of Matthew chapter 6 verse 10 says. Así como lo dice el libro de Mateo capítulo 6 verso 10. As it is done in heaven. Así como se ha hecho en el cielo. It will be done on earth. Será hecho en la tierra. This is the year of manifestation for you. Este es el año de la manifestación para ti. You'll see those promises being formed physically in your life this year. Verás esas promesas formadas en tu vida físicamente en este año. You'll see those invisible promises and blessings being visible this year. verás esas promesas que eran invisibles ser visibles para este año. It will be manifested in your life this year. Serán manifestadas en tu vida este año. This year is the year of manifestation. Este año es el año de la manifestación. But there's one thing that I have to tell you more. Pero hay una cosa más que tengo que decirte. Manifestation of those promises in your life. Manifestación de esas promesas en tu vida. It's like the birth of the baby. Son como el nacimiento de un bebé. It's like the birth of the baby coming out from the womb of the mother. Es como el nacimiento de un bebé que está saliendo del vientre de una madre. And what happens during the birth of the baby? ¿Y qué pasa mientras está naciendo ese bebé? Something is accompanied. Algo viene acompañado. It's the pain. Que es el dolor. It's the difficulty. Es la dificultad. When the baby is being born. Cuando está naciendo el bebé. When the baby is coming out. Cuando está saliendo el bebé. And when the baby is crying coming out. Y cuando el bebé está llorando mientras sale. The baby was invisible inside the womb of the mother. El bebé era invisible dentro del vientre de la madre. But now the baby is coming out. Pero ahora el bebé está saliendo. Out of the darkness. Saliendo de la oscuridad. Which is the womb. Que es el vientre. Which was the invisible area with our physical eyes. Que era un área invisible con nuestros ojos físicos. And the baby is coming out. Y el bebé está saliendo. To the light. Hacia la luz. Where there's no darkness. Donde no hay oscuridad. Where it is visible through the physical eyes. Donde todo es visible a través de los ojos físicos. Moving from invisible to the visible. Moviéndose de lo invisible a lo visible. But when the baby is moving. Pero mientras el bebé se está moviendo. Coming out to the visible world. Saliendo al mundo físico. There's pain being accompanied. Hay un dolor que acompaña. So this year. Entonces este año you might experience pains and difficulties. Quizá vas a experimentar dolor y dificultad. But remember, pero recuerda, that you are experiencing those pains and difficulties because you're about to see the manifestation. Que experimentarás ese dolor y dificultad porque vas a manifestar. You're about to see the birth of the promise in your life. Vas a ver el nacimiento de las promesas en tu vida. You're about to see the birth of the blessing in your life. Estás a punto de ver las bendiciones en tu vida. So when you're experiencing those pain. Así que cuando estés experimentando esos dolores and difficulties. Y esas dificultades. Always remember that this year is the year of manifestation for you. Que este año es el año de la manifestación para ti. So do not give up. Así que no te rindas. So that you will see the birth of the promise in your life. Para que veas el nacimiento de las promesas en tu vida. And the manifestation of blessings in your life. Y las manifestaciones de las bendiciones en tu vida. Just as when Jesus was being born. Así como cuando Jesús estaba naciendo. Satan was trying everything to block the birth of Jesus. Satanás estaba intentando todo para bloquear el nacimiento de Jesús. When Jesus was being born, cuando Jesús estaba naciendo, during the time of the birth of Jesus, durante el momento en el que era el nacimiento de Jesús, Satan was using Herod to kill all the babies 3 years old and under 3 years old. Satanás estaba usando a Herodes para que matara y acabara con aquellos niños de 3 años y menos de 3 años. Who were in Bethlehem. Que se encontraban en Betel. So Satan was trying everything, even killing all the babies in Bethlehem. Así que Satanás estaba enfocado en matar a todos estos niños que se encontraban en Belén. To just block the birth of Jesus Christ. Solo para bloquear el nacimiento de Jesucristo. The birth of Jesus Christ was the promise of the Lord to the humanity. El nacimiento de Jesucristo era la promesa del Señor para la humanidad. And the birth of Jesus Christ was the blessing the Lord has planned for the humanity. Y el nacimiento de Jesús era el plan que ya estaba diseñado para la humanidad. Because the promise was so big. Porque la promesa era tan grande. Because the blessing was so big. Porque la bendición era tan grande. That's why the adversaries rose up. Es por eso que los adversarios se levantaron. And Satan was trying everything to block that. Y Satanás estaba intentándolo todo para bloquear. And same to you. Y lo mismo contigo. The promise that is going to manifest in your life. La promesa que se va a manifestar en tu vida. And the blessings that is going to manifest in your life. Y las bendiciones que se manifestarán en tu vida. Is big. Son grandes. That's why Es por eso Satan is jealous. Que Satanás está celoso. And Satan will do everything to block that from being manifested. Y Satanás intentará bloquear todo eso para que no se manifieste. Satan will use anything possible to make the adversaries rise up against those manifestations. Satanás va a utilizar todo lo que pueda para levantarse y bloquear esas manifestaciones. But remember, pero recuerda, before the manifestation, antes de la manifestación, pain is accompanied. Le acompaña el dolor. Difficulty is accompanied. Las dificultades acompañan. So I want you to stay strong. Así que quiero que te mantengas fuerte. Because in the book of 2 Corinthians chapter 4, porque en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, I believe is verse 17 and 18. Creo que es el versículo 17 y 18. It says that for momentary, dice que momentáneamente, for momentary, por un momento, the light distress, esta leve tribulación, which will be just passing for a moment, que pasará solo por un momento, is producing, va a producir, the weight of glory, el peso de gloria, that you will see, que tú verás. So the pain that you experience during the giving birth time, así que el dolor que manifestarás mientras estés dando a luz, is just a momentary. Solo es momentáneo. And that is producing the weight of glory that you will see in the future. Y eso producirá el peso de gloria que verás en el futuro. And also I want to lastly share to you book of Romans chapter 8 verse 18. Y también por último quiero compartir contigo libro de Romanos 8:18. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Let me say that again to you. Déjeme decirle esto nuevamente. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. So if you are going through this year, many people will go through pains and difficulties this year. Yeah. Este año muchas personas van a atravesar dolor y dificultades. Because it is the year of manifestation of your blessings and promises. Porque es el año de la manifestación de tus bendiciones y tus promesas. In those difficulties, I want you to remember this verse, Romans chapter 8, verse 18. Y en esas dificultades, yo quiero que tú recuerdes este versículo de Romanos 8:18. So the promises, the visions, and the blessings, the revelation, is waiting for the appointed time to be manifested in your life. And it will prove that it was not the fault. Así que las revelaciones, las bendiciones serán probadas que en este tiempo no habrá duda ni tardarán. Amen. Amén. This year is the year of manifestation for you. Este es el año de la manifestación para ti. Welcome to this year. Bienvenido a este año. Welcome to the year of manifestation. Bienvenido al año de la manifestación. In which you will see the blessings of the Lord and the promise of the Lord being manifested physically, visibly in your life. En el que verás las promesas, las bendiciones de parte del Señor ser manifestadas física y visiblemente en tu vida. Welcome. Bienvenido. Welcome. Bienvenido. May the joy be with you this year. Que el gozo te acompañe este año. As you see the manifestations of the promise and the blessings. Mientras veas las manifestaciones de las promesas y las bendiciones. And never forget that the Lord is good. Y nunca olvides que el Señor es bueno. And never forget to be thankful to Him. Y nunca olvides estar agradecido para con Él. So, God bless you. Dios te bendiga. This was the prophetic word for you this year. Esta fue la palabra profética para ti en este año. So first I want to thank everybody who were supporting this ministry and my journey. Entonces, primero quiero agradecer a todos aquellos que han estado apoyando este ministerio y la jornada. Everybody supporting the Brother Hyeok ministries. Todo el que ha estado apoyando el ministerio Brother Hyeok. Supporting with your heart, your love. Que han estado apoyando con su corazón, con su amor, con su cuidado y con sus oraciones. And there are also some people supporting financially. Y también hay algunas personas apoyando financieramente. All the partners. A todos los asociados. I would like to thank you so much. Me gustaría agradecerles mucho. As a representative of this ministry. Como representantes de este ministerio. And even all of my team and all of my disciples are really thankful. Incluso también todo mi equipo y mis discípulos están muy agradecidos. I want to express this thankful heart on behalf of all the people in this ministry. Y quiero también expresar esta gratitud de parte de todas las personas de este ministerio. Thank you for your support and love. Gracias por su apoyo y amor. Also thank you all the financial partners. También gracias a todos los asociados financieramente. All the supporters. A todos los que apoyan. Because of your support and love and prayer. Por su apoyo, por su amor, por sus oraciones. The year 2023 was a year of a lot of fruits. El año 2023 fue un año de muchos frutos. And uncountable souls were harvested. Y almas incontables fueron allí recogidas. Uncountable salvations. Hubo salvación de manera incontable. Hell being emptied and heaven being populated. El infierno siendo vaciado y los cielos siendo llenos. Because of your support. Y por tu apoyo. This prophetic word of God that the Lord gives to this ministry. Esta palabra profética de parte de Dios que el Señor le ha dado a este ministerio. And the prophetic mission that the Lord has given to this ministry. Y la misión profética que el Señor le ha entregado a este ministerio. The gospel and the good news of Jesus Christ. Y el evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo. Were being supplied to all the nations and to the uncountable souls, families, cities and nations and to the whole world. Han sido entregadas hacia naciones, familias, ciudades y personas en todo el mundo entero. They were being supplied freely without cost. Han sido entregadas y suplidas de forma gratuita sin ningún costo. For the kingdom of God is grace which is free. Nothing should be paid. Porque el reino de Dios ha sido entregado por gracia, nada debe ser pago. Because the Lord Jesus Christ has paid the price for it. Porque el Señor Jesucristo ya ha pagado el precio por ello. And it was being supplied freely to everybody. Ha sido suplido gratuitamente para todos. And there were uncountable fruits and testimonies. Y hubieron frutos y testimonios incontables. And it was possible because of all of your supports. Y fue posible por todo su apoyo. It was possible to let it be supplied freely to everybody. Fue posible que pudiese ser suplido gratuitamente a todos. So it was not just done by me alone. Así que no fue solamente hecho por mí. And it was not just done by our team alone. No fue solo hecho por mi equipo. And it was we were walking together with all you supporters. Estuvimos caminando junto contigo, que eres nuestro apoyo. So thank you for walking with us. Así que gracias por caminar. Thank you for your love. Gracias por su amor. Thank you for your prayer. Gracias por su oración. Thank you for your dedication. Gracias por su dedicación. Thank you for your care. Y gracias por su cuidado. And this year 2024. Y este año 2024. We will see even greater fruits. Veremos aún más grandes frutos. And I would like to thank you all in ahead of time. Y quiero también agradecerle a todos ustedes de antemano. And even this year will be the year of manifestation for this ministry also. Y para este ministerio también será el año de la manifestación. Many things will be manifested in the physical realm this year. In this ministry. Muchas cosas serán manifiestas para este ministerio en este año en el mundo físico. And we can't wait to see what the Lord will do through this ministry. Y no podemos esperar para ver lo que el Señor hará en este ministerio. So this year, even we can't wait. No podemos esperar to see how the Lord will use this ministry to expand the kingdom mightily. para ver cómo el Señor usará este ministerio y cómo lo expandirá poderosamente. So I humbly ask you to keep on praying for this ministry and my journey. Así que humildemente quiero pedirte que sigas orando por este ministerio y por mi jornada. Because your prayer and your love is very crucial, because the assignment is heavy also in this year. Maybe it's even heavier than ever. Yeah. Porque tus oraciones y tu apoyo son muy importantes para esta gran asignación que siempre es pesada, pero creo que este año será mucho más pesada. So right now I want you to open your hand like this, like me right now. Así que ahora mismo yo quiero que tú abras tus manos así como yo en este momento. And then I'll receive my prayer. Y luego recibas mi oración. Father, in the name of Yeshua Hamashiach. Padre, en el nombre de Yeshua Hamashiach. I bless the people who are watching this video right now. Bendigo las personas que ven este video ahora mismo. I bless everybody who are aligning to this prophetic authority. Bendigo a todos aquellos que se alinean a esta autoridad profética. As they aligned. Así como se alinean. Oh Lord, I ask you to bless them with the manifestations of the promises and the blessings. Oh Señor, te pido que le des manifestación de tus bendiciones y tus promesas. I declare the manifestation of promise in your life this year. Yo declaro las manifestaciones de las promesas para tu vida en este año. I declare the manifestation of the blessings that the Lord has planned for you. Yo declaro la manifestación de las bendiciones que el Señor ha planeado para ti. May the plans of the Lord that are invisible. Que los planes del Señor que eran invisibles. And that were invisible. Y que eran invisibles. And that has been invisible. Y que han sido invisibles. Let it be visible this year. Que sean visibles este año. Let it be manifested. Que sea manifiesto. Let there be light. Que sea la luz. In the name of Yeshua. En el nombre de Yeshua. Let it be visible. Que sean visibles. In the name of Yeshua. En el nombre de Yeshua. Let it be manifested. Que sean manifiesto. In the name of Yeshua. En nombre de Yeshua. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. May the formless promises that the Lord has planned. Que las promesas sin forma que el Señor ha planeado. May it be formed visibly this year. Que sean formadas visiblemente este año. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. I declare. Yo declaro. That this year is the year of manifestation for you. Que este año es el año de la manifestación para ti. The manifestation of the promise and the blessing that the Lord has planned for you. La manifestación de las promesas y las bendiciones que el Señor ha planeado para ti. In the name of Yeshua. En el nombre de Yeshua. I declare and I bless and I pray. Amen. Declaro y bendigo y oro. Amén. 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 Shalom. Shalom. So thank you. Así que gracias. God bless you. Dios te bendiga. Everybody watching this video and under the influence of my voice. Todos los que ven este video y están bajo la influencia de mi voz. Repeat after me. Repitan después de mí. This year, 2024. Este año 2024. Repeat after me. Repita después de mí. This year, 2024. Este año 2024 is the year of manifestation for me. Es el año de la manifestación para mí. Amen.